Vamos a empezar, por ejemplo, por las claves. Aquí tenemos una clave que usaban antiguamente los trovadores. Esto lo llevaban en los bolsillos porque son unas claves pequeñas. Estas claves son muy usuales en Oriente. Aunque el cubano no necesita mucha clave bonita ni mucho torno, sino con dos pedazos de palo cualquiera forma un sonido y forma una rumbata con eso. No necesita mucho reglamento, ni mucha lija, ni mucho torno para hacer un par de palitos, como decimos algunos, porque ahora se le llama clave, antes le decíamos palito. Los trovadores, acompañados de su guitarra, herencia española que aparece en toda nuestra música tradicional, utilizan las claves como elemento rítmico de acriollamiento y a veces un original dúo percusivo de claves y cucharas. Mantener el cariño que sí.